Juan, nuevamente, se continúa, no hay como bajarse, ¿no? El respaldo de todos los clubes. Para vos y gracias por venir hasta aquí y buenas noches también para todos los clubes. Bueno, yo como habíamos hablado anteriormente, que tenía no tantas ganas, sino había un apoyo unánime y fuerte. Bueno, pues me llamaron los clubes con anterioridad y bueno, usted vio lo que fue hoy, gracias a Dios, muy satisfecho por el pedido de la unanimidad y bueno, el pedido de que siguiese, ¿no? Una zona oeste que hoy planteó algunas cosas que bueno, van a ser tenidas en cuenta en el comité y principalmente el fútbol inferior, ¿no? Uno dice, con el pedido de 2 semanas para comenzar el torneo, lo que parece inamovible es primera división, por lo que uno chequeaba la mayoría de los clubes, todos quieren arrancar el 4, pero bueno, digo, se ha manifestado, creo que es lo que siempre decimos, los dirigentes no hablar tanto en los pasillos, sino hablar donde tienen que hablar. Sí, por eso estoy muy satisfecho, porque este año hablaron todos, y pidieron y hablaron todos. Entonces, si bien las cosas el comité las decide, yo creo que no puede ser oídos sordos al pedido de 12 clubes. Y más que cuando la solución la vamos a tener que solucionar entre nosotros. O sea que me parece muy justo y muy loable lo que han dicho todos los delegados que esta vez hablaron y bueno, para que después nos digan, no, yo quería media, no quería, que no. Acá se hablaron todos y pidieron, y fue unánime. Entonces se pusieron todos de acuerdo y le preguntaron al presidente, el presidente dice, bueno, que el comité iba a decidir, pero bueno, no. En este aspecto creo que la zona tiene un poco la autonomía como para, si son unánimemente te piden algo y si lo van a solucionar y van a llegar a buen término, lo tienen que hacer. Tiene que dejar claro que la demora del inicio de torneos inferiores va de la mano con el compromiso que el torneo se tiene que terminar en la fecha que está dispuesto por la liga que se termine, cómo se acomodan, cómo juegan, pero hay que terminarlo, ¿no? Ese es el compromiso, no hay que arrancar más tarde y terminar fuera de la digamos la fecha que ha dictaminado el comité o la liga regional. Exactamente, porque todos los años, a pesar que somos 12 clubes, somos los que más tenemos clubes, o éramos los que más teníamos, hemos tenido siempre muy por encima de las expectativas. Entonces hemos cumplido a rajatabla, mis delegados han cumplido a rajatabla todo. Entonces, lo que ahora también le pedí la palabra de hombre a todos, de que cumplamos esto, ya que pongo la cara y ponemos la cara a todos los delegados, ¿cierto? Pero, y voy a poner la cara en la reunión del comité. Porque vamos a terminar, si Dios nos ayuda, como tenemos que terminar, porque van a alcanzar la fecha. Juan, creo que por ahí lo dijimos al comienzo de la nota, ¿no? La satisfacción, uno dice, a ver, seguir siendo delegado zonal por lo que hoy pasó, hoy hubo presencia, digamos, masiva, los clubes, los 12 clubes tuvieron, había clubes que a lo mejor no llegaban, vinieron los 12, respaldo unánime y además respaldo, digo, a ver, quiero explicar esto porque lo hemos hablado con vos un montón de veces, las cosas que se plantean y que por ahí los dirigentes ni siquiera cuando hemos hecho una nota te lo dicen, acá quedó muy, muy, muy clarito y eso es lo que creo que es lo que vos terminás diciendo que reconforta mucho, ¿no? Sí, eso es lo que vinieron todos y el respaldo, digamos, el gran respaldo que han tenido hacia mí, eso es lo que me reconforta para seguir y para, porque muchas veces uno habla y pide cosas en el comité y para los clubes y por ahí es como que no te quedabas como que no te respondían y entonces hoy lo que veo es un encolumnamiento a través mío y eso, discúlpeme, es un orgullo para mí. Sí, yo recuerdo bien la elección pasada donde lo dije yo, lo he manifestado, lo he escrito, donde no estaba de acuerdo que el delegado zonal tuviera que salir o que un delegado zonal tenga que salir para ver qué opinan los clubes, ¿no? Me parece que las cosas son de frente y acá hoy también hay que destacar eso, los clubes cuando se habló del tema dijeron no, se queda Juan León acá y acá se decide. Eso también creo que también suma. Sí, eso es muy bueno, muy bueno. Y parte también de Víctor, también tengo que decir la verdad. Sí. Le digo, Víctor, me retiro. No, también. Pero
yo lo sabía ya de antemano por todos los llamados que tuve. Entonces, bueno, usted vio, usted fue testigo de la, de no solamente ser unánime, sino decir ni un problema de nada. Así que bueno. Juan, lo que nos queda a nosotros es agradecer siempre las atenciones en nombre de Arroyito Ciudad, de FM Top y de, por supuesto, como siempre digo, ¿no?, la M1510, Radio Belgrano de Suárez, el agradecimiento siempre por las atenciones. No, aparte sí, como dice vos, yo agradecido soy yo con vos y con la radio y con Pinetti. Muy agradecido. Y con vos porque a veces cuando uno flaquea, estuvimos tomando un café y bueno, y fuiste oreja, entonces de uno. Y bueno, no me puedo olvidar. Porque ahora que estoy fuerte, es muy fácil olvidarse de los que me dieron una mano. No, no me olvido. Y realmente lo que estoy muy fuerte porque tengo el apoyo total de los 12 clubes, que no pensé que fuera tan así. Entonces creo que algo bien debo haber hecho. Y con esto, apoyo total que tengo, las cosas van a ser un poquito distintas. Voy a tratar que sean distintas. Juan, nuevamente gracias. Gracias a vos y bueno, un saludo para todos los clubes.